que esté muy bien. Yo hace un rato olvidé mi paseo dominical. Salí temprano. No salí tan temprano como me habría gustado porque ayer estuve afuera de mi casa hasta las 2 de la mañana. Eh, al final fui a la junta del club de lectura porque eh, pensé, me devolví antes a Santiago y alcanzaba a ir. Y dije como igual quiero pasarlo bien, quiero compartir con personas siento que durante tanto tiempo no pudimos, entonces fui, no, lo pasé bacán, fue una gran idea y aprovecho de comentarles que la Caro, que es la persona, la creadora de este club de lectura sobre mesa talleres, nos dijo que están abiertos todavía algunos cupos para el club del verano, que va a ser un club de lectura de verano no ficción y va a ser la misma modalidad a la que yo estoy ahora, que es dos veces al mes, es semana por medio. Eh, durante obviamente enero y febrero y si es que les interesa participar tienen que mandarle un mensaje o un correo voy a dejarle info abajo esto es por zoom los cupos son limitados entonces todavía quedan cupos pero cuando suba este video quizás van a quedar muchos menos así que si les gustaría participar tienen que escribirle además eh, no sé si lo comenté pero es de no ficción personalmente a mí los libros de no ficción me gustan mucho más que los de ficción entonces creo que va a estar muy muy entretenido eh, y voy a participar en, lo, en el verano y va a haber otra convocatoria abierta que la temática va a ser lecturas LGBTQ eh, ⁇ Pero todavía no está no hay información al respecto. Pero eso, sí que si les interesa participar en alguno de los dos talleres, síganla porque ahí va a estar toda la información. Lo voy a dejar abajo. Igual es sobre mesa y en bajo talleres. Y obviamente recomiendo el taller porque ya llevo dos años en este club de lectura y no voy a parar porque me encanta. Y acabo de cachar que hice mi... Aquí. Mi, ese es mi pequeño lugar donde estoy guardando todos los, los regalos del... O sea, los, los, las cosas que vienen en el, en el calendario de adviento. De hecho, acá abajo tengo la caja donde me lo compré. Tengo todas las cajas adentro para después llevarlas al reciclaje. Pero eso, si sí se ve eso ahí, es, son todas las cosas que han visto que he sacado desde el calendario. Bueno, eh, la mañana salí temprano... No tan temprano como me habría gustado, salí como a las diez y media yo pensaba salir a las nueve, pero me quedé dormida. Fue el primer día creo que en el año que dormí esta tarde y me lo merecía. Eh, se me ocurrió ofrecerme para cambiar unas cosas a mi mamá en una tienda. Menos mal fui temprano porque después cuando pasé a la vuelta estaba repleto. Y con eso aproveché de dar una vuelta, desayunar, estaba todo lleno en todos lados, no sé qué pasó. Yo creo que fue donde estaba tan helado en la mañana, hacía frío, estaba en un lado, de hecho todavía hace frío. Todavía de repente como que baja el sol porque se corren las nubes. Hay, hay harta nube todavía y son, ya es tarde, son las... van a ser las 4. Así que llegué al café Gustaria, que siempre es una buena opción porque está un poco más escondido, que es el que está justo fuera del Mavi. Pensé ir al Mavi, pensé ir al Museo de Bellas Artes, pero me imaginé que si todas las cafeterías estaban llenas, los museos también lo iban a estar. Y así también me guardo un poco de material para el resto de la semana, para tener más material de blog Más básicamente, no quería hacerlo todo hoy, pero sí... Me fui de compras, un poco. Primero estaba la Furia del Libro, que es esta feria que se hace en el GAM, donde van muchas editoriales y hay muchos eh, lanzamientos y también hay editoriales que cuesta conseguir acá. Yo la última vez que fui fue hace dos años atrás. Si no me equivoco, la del año anterior, la del año 2020, fue online, creo. Puedo estar equivocada, pero creo que fue online, había una de las ferias de los libros que era online Y no sé si, no sé hasta cuándo está, creo que está hasta hoy, a ver, voy a confirmar A todo esto, hoy no ando con los labios rojos Siempre me preguntan qué labial rojo es el que uso, es el color Bad Blood de Urban Decay Hoy tengo uno que es como terracota, que es este que me encanta porque no se corre con la mascarilla O sea, se seca y como que te tiñe el labio entonces no se corre con la mascarilla. Y es este, el 114 de Longwear Lipstick de Mina. Y es un labial líquido. Y me encanta, la fórmula me encanta, no se seca. Yo siempre tengo los labios secos y siento que como que no se marca cuando tengo los labios craquelados. Recomendado. Eh, sí, hasta el 12 de diciembre. Perdón, no, no les pasé el dato antes. Pero espero que hayan ido, si es que les interesa. Lo habían pasado bien. Traje varios libros. Bueno, este no lo puedo mostrar porque aproveché de comprar un regalo de amigo secreto. Pero estos tres sí son para mí. Este es Rabiosa, una novela sobre Pedro Lemebel, escrita por Gustavo Bernal. Una fotos muy bonitas Y este está, es de la editorial Sarasa. Este costaba 8 lucas, pero él dijo que por el día, como era el último día, los tenía seis. Y me lo dejó en cinco porque yo tenía cinco billetes de Luca y me dijo, si tenéis billetes y ojalá en mucho sencillo, te lo como te lo agradezco, entonces pagué cinco Lucas. Y estos dos son de la editorial Los libros de la mujer rota, que es una editorial chilena, que siempre me ha llamado la atención que las portadas son muy bonitas. Me traje este que se llama La mujer que no quiso ver el sol y otros cuentos de Pepita Turina, con un prólogo de Ana Cristi. La autora es chilena y les voy a leer la contratapa. La mujer que no quiso ver el sol y otros cuentos es una compilación que rescata algunos de los cuentos que la escritora chilena Pepita Turina publicó en vida, diseminados en revistas, periódicos y antologías tanto nacionales como internacionales. Diez cuentos que nos acercan a la lectura de una de las autoras más emblemáticas de la generación del 38. Pepita Turina fue una mujer adelantada para su época. Sus cuentos y novelas fueron escritas con una gran sensibilidad crítica al respecto. Ya en 1936, la escritora muestra el desaliento de una vida nimia e insatisfecha que transita entre las ansiedades y las lamentaciones que trae consigo ese sabor confuso de lo mal realizado más que de lo irrealizable. No cabe duda de que esta temática es la que predomina en los relatos de la escritora, un sentimiento tan común en nosotras las mujeres. Y no es que se trate de un esencialismo, ni mucho menos, es simplemente el relato de un cuerpo, una experiencia y su devenir genéricamente marcado. Pepita logró captar los síntomas de una época, de una historia, de un sistema social, la frustración y lo imposible, pero también el deber ser de las mujeres, lo impuesto a la norma que tantas escritoras incluyeron en sus obras. Esto me costó 10.000. Y el otro que este sí lo han dado buscando, que es de Margot Glantz. Margot Glantz es la mejor twittera. Si ustedes tienen twitter, les invito a que sigan a Margot Glantz, porque es lo máximo. Vean sus entrevistas en YouTube. Tiene una mente de otro planeta, de verdad. Es lo máximo. Bueno, y esta es 200 ballenas azules y 4 caballos. También la portada es preciosa. Yo le tengo, tengo una folla especial con los animales marinos y con el mar la profundidad del océano en realidad pero esta portada me parece maravillosa. Y el prólogo de este libro es de Ana Negri. También les voy a leer la contraportada por si les interesa. En 200 ballenas azules, la escritora mexicana Margot Glantz nos acerca la inminente desaparición de los cetáceos de piel suave y sedosa y cómo estos mamíferos han sido retratados en la literatura universal y también en la mitología. Zeus y Figenia, Agamenón, Noé y Job, a la vez que Melville y Borges, han escrito o se han visto involucrados en historias vinculadas a estos monstruos marinos. Es así un libro no solo acerca de la extinción de las especies, sino que también sobre la creación y la literatura. Por eso me interesaba el libro, porque vi una nota al respecto de este libro, no sé si la... A lo mejor la puedo encontrar y la puedo dejar abajo. Pero que no era como vamos a hablar de ballenas, como hay todo un, un trasfondo detrás, que se me parece interesante. En Cuatro caballos, la autora retrata también de forma magistral a estos animales que están por todas partes, siempre de pie, altivos, orgullosos, con un sedoso pelaje y de hermosas crines, además de la posibilidad que tenemos de transitar por la historia universal a partir de cada uno de los caballos que nos han acompañado todo tipo de batallas. Amo los caballos, mi signo en el horóscopo chino es caballo, siento una conexión especial con los caballos, y habría que leer al respecto y después un extracto del prólogo de Anna Negri, que dice en este libro, Margot Glantz pone a prueba las posibilidades de la escritura, que se arroja a la casa de sí misma emulando el viaje de Pequot en Moby Dick. Aquello que en su primer libro se percibe como un coqueteo entre el sino y el espacio del blanco, en doscientas ballenas adquiere un sentido sagrado de la escritura. Fuego negro sobre fuego blanco, o bien ballenas que llevan por fuera el negro y el vientre lo tienen blanco. Y es que en este libro la creación se aborda en el sentido pleno de la palabra y así se trata no solo del texto que resulta del proceso creativo, sino de las palabras, verbos también como pronombres, adjetivos y sustantivos como ballena, que crearon al mundo, que nos ha ido transformando a la humanidad. También me costó mil pesos, ambos, y este fue el otro que me costó 100. Sí. Hay un Instagram de la que, es el que acabo de ver, para ver cuándo terminaba, de la Furia del Libro, así que se lo voy a dejar igual abajo porque a lo mejor ahí sale el listado de, la, de las editoriales que participaron. Había dos espacios, sí, yo entré solamente el primero porque había una fila gigante. El segundo tenía, si no me equivoco, la editorial de la UDP, eh, que eso también tiene siempre muy buenos libros. De hecho, el que estaba leyendo antes, que es de Mariana Enríquez que es un libro biográfico sobre Silvina Ocampo. Que también está bueno ese libro. No me lo he terminado, pero creo que nunca lo comenté. Me lo, está, lo empecé a leer el día que fui a la Panera Rosa. Está bueno ese libro. Ayer toca Win. Ayer, hay mucho que Win ahí. Está entretenido. Ese es de la UDP. La UDP también tiene buenas entrevistas en, en YouTube. Si no me equivoco, hay una de Marco Glantz, de hecho. En YouTube. Si la encuentro, lo voy a dejar abajo. Pero de verdad... Y estoy aficionada con Marco Glantz. es una mente brillante. Después pasé a un líder y pasé a un Unimark buscando la, la leche de soya, ahora sí, barista, porque la de que estaba tomando antes se me acabó. Esa vez compré solamente una para probarla porque si no me gustaba. Igual son caras la, las leches vegetales, pero creo que la semana voy a ir como a un supermercado más grande y quizás ahí la puedo encontrar. Del líder me traje esto porque estaba Luca: son unos cafés instantáneos de Nescafé. Yo hace mucho tiempo era adicta a estas cosas, pero tienen una cantidad de azúcar estúpida. Y bueno, me llamaron la atención porque tienen leche vegetal y estaban a luca, no sé si eso lo dije. Creo que eso fue lo que más me convenció. Son estos sobres y me tincó para dejarlos en la oficina. Lo que sí, no sé qué tanta leche tendrá porque no, o sea, perdón, qué tanta azúcar tendrá porque no tiene sellos. Los suelos tampoco. Y en Chile, para los productos que tienen alto contenido de sodio, de grasas saturadas, de azúcar, tienen sellos afuera que lo indican. Y este no tiene sello, entonces no sé. No sé qué anda. Solamente dice que es bajo en grasas saturadas, pero vamos a probar. Viene uno de coco y dos de almendra. Y son eh, no, maquiato. Así que me lo voy a dejar en la oficina para probar, porque igual me estoy gastando mucha plata en café. A pesar de que hay una máquina de café allá, yo tengo una prensa francesa allá, tengo mi propio café, pero es como. No sé si les ha pasado, o sea, no sé si les, no sé si les pasó a quienes han vuelto a la oficina o como a la vía laboral fuera de la casa, que es como están las cafeterías cerca, como está la tentación ahí mismo. Pero mañana voy a probar uno y les voy a comentar. El de coco no me tinca mucho, no sé por qué, pero los de, los de almendras sí. Pero bueno, ampliaremos. Después en el Unimark pasé porque se me está acabando mi té. Yo tomo un té eh, de. como el té negro clásico del desayuno. Y estaba, pero me traje este. que es como. un té Lipton. Es como un poco menos intenso que el de, el de desayuno. Pero venían más bolsas, así que lo voy a probar, me tinca. Igual me queda una caja del otro, pero hace mucho tiempo que no está Es que es de esta marca, Waitros que es un supermercado. Y las cosas Waitros las venden en Unimark. Y encuentro que este té es superior. Así que también lo voy a probar. Y me traje esto que encontré, que son unos nuggets a base de vegetales. De la marca Seara, por lo que vi son brasileños. Esto no los había visto nunca. Y me voy a preparar para mañana para el, para el almuerzo. Me voy a llevar una ensalada con esto. Esto se lo sello. Por ejemplo, este es alto en sodio y alto en grasa saturada. El café no tenía eso, eso sello, entonces me llama la atención. Pero bueno, los voy a probar y también ampliaremos. Después más rato me voy a hacer el almuerzo para mañana. También tengo que lavar ropa. Ahora que me acuerdo. ¿eh? Es la tarea que... Pues puse toda la semana. Y por último, creo, sí, por último pasé a De La Natura, que es una tienda que venden productos naturales y productos eh, como específicos de alimentación sin gluten, sin lácteos, tienen como muchos frutos secos y también tienen productos que son como eh, de belleza o para la casa, que son ecológicos, que son que no testean animales, que son marcas chilenas. Y me traje levadura nutricional, que esta yo la había ocupado antes, la Manare, que esta yo la había comprado en Aldea Nativa. ¿Así se llama? Uno que está cerca de Costanera. Pero hace años atrás, y me acuerdo que nadie hizo unos macarrones con esto, en vez de queso, y con brócoli, y estaba muy rico. Y como ya cada vez más nos acercamos a enero que es el mes donde voy a ser vegan Mary, ya tengo que empezar a, a buscar alternativas, porque creo que la alternativa de la leche con el té ya la tengo. Por lo menos tengo la opción de la barista, perdón, de la ahora sí, que les mostré la otra vez, esa bio-organic de avena. Y ahora igual voy a buscar la barista, eso sí o sí lo voy a probar. Entonces alternativas hay. Y todas las otras cosas siento que más que reemplazables... Son omitibles, por ejemplo, yo creo que no me voy a morir un mes sin comer huevo, entonces no es como un, un necesito buscar una alternativa a esas cosas, pero el queso, el queso es la base de mi pirámide alimenticia y no es mentira, o sea, es cierto. Entonces necesito encontrar alternativas ricas, eh, anoté todas las que me recomendaron, se las agradezco mucho. El día que vaya al supermercado grande voy a ver si encuentro alguna y si no, eh, me dieron otro dato de una página donde se pueden comprar. De hecho, encontré un queso feta, o sea, no es queso, obviamente, pero es una imitación de feta. Si, igual me en que un poco caro, eso sí, pero podría probar. Pero esto yo ya lo he probado antes como alternativa al queso, que es el elevador nutricional, que tiene como un sabor muy similar al queso y además es una fuente alta de ácido, o sea, de vitamina B, perdón. Este dice que es. Una excelente fuente de ácido fólico, zinc y vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 y B12. Que la B12 es la que todas las personas que hemos dejado comer carne siempre se nos baja mucho. Y siempre hay que estar como supliéndola o suplementándola. Así que esto. Además, esto una vez le puse una sopa y quedó rico. Así que no. Me cae bien este producto. Y de ahí mismo me traje unas golosinas. Que también eran bastante caras. Bueno, esta por lo menos, pero es que me tincó. Que se llama RuCookies. No tiene azúcar. Esta es de dátiles y almendra. Y esta se puede comer. ¡Ya me puse chueca! No, algo le pasa a mi trípode. Estoy tratando de sacar el sticker de atrás de la barra nutricional. Porque sale una receta también de galletas con dátiles. Así que voy a sacarle una foto después y la voy a replicar. Esa sería la galleta, esta me costó como Luca. ¿eh? Y estas que ya las había probado antes, que son unas barras energéticas, como barras de cereal, de chocolate y maní, que es una buena fuente de proteína. Y estas son de la marca de Wild Foods, que es una marca chilena. Y yo tengo una historia con Wild Foods. Para el 18 de octubre del 2019, cuando empezaron empezó todo la, el estallido social y habían protestas y los bomberos tuvieron que trabajar mucho, hubo una, una campaña desde The Wild Foods que era para llevarle barras de cereal. Ellos donaban las barras de cereal, pero tú tenías que ir como voluntario a retirar las barras y llevarlas a algún... Alguna compañía de bomberos que ellos te asignaban. A mí me tocó ir a la compañía de bomberos de Estación Central. Y llegué ahí yo toda pequeña con mis cajas de Wild Foods. Y me hicieron... No voy a mostrar esa foto porque me da mucha vergüenza. Pero me saqué una foto con los bomberos y fue muy bacán. Así que... Me gustan esa instancia. Me gustan esa iniciativa. Eh, eso. Así que les apaño sus barritas. Y eso. Voy a dejar el video hasta acá. Para poder editarlo y después tomar una siesta y después lavar la ropa y hacer mi almuerzo para mañana y todas esas cosas. Esta semana no sé cómo va a ser la modalidad de los vlogs, si es que también voy a tener un día donde no haga mucho, pero no lo sé. Eventualmente tengo que envolver regalos también. Que estén muy bien. Y para terminar, tengo el día 12 del calendario, que es la última caja de la primera parte, porque llegamos a mitad de mes. Ah, el mensaje. Dice que invite a alguien como para tener un día de autocuidado y celebrar la dicha juntos. Uh, una mascarilla de vitamina C. Estas no las he probado. Las mascarillas como de. ¿cómo se llama eso? Las sheet mask, como. que son esas como de papel que se ponen en toda la cara. Me tinca.